encontraron? Pues yo no sé, no me dijeron. Por aquí estaba el campo de golf. No, el campo de golf es para el otro lado. No, no, arriba. Es aquí. El campo de golf era aquí, detrás de la loma. Estaba el campo de golf y por acá, por esta área de acá, estaba el aeropuerto. Aguántense ahí, que da fuerte de figura. Míralos, ahí están. Ahí no era. Yo no sé, a lo mejor están consiguiendo algo ahí no de era. La tierra. Porque... ahí no era. Era. No son municiones. Sí, son balas de tanque. No, es que no son balas. Son balas de tanque del 82. Sácalo, suave. ¿Qué carajo es? ¡Oye, aquí hay algo! La Marina de Guerra de Estados Unidos decidió suspender los ejercicios militares el domingo. Según la explicación que dieron, lo hacen en reverencia al pueblo puertorriqueño. Nos quita la tierra donde podemos sembrar, nos quita la historia en este caso. Yo estoy hablando a nombre de un grupo de viequenses que sentimos que nuestra responsabilidad es hacer de Vieques nuestra casa. Una gran cantidad de soldados, un comportamiento bastante ofensivo, trajo confrontación con la parte de la población de Vieques. My fellow citizens, last April there was a tragic accident at the Navy range on Vieques. That accident focused attention on the long-standing concerns of the island about training operations there. It led to a strong view in the Commonwealth that the Navy should end its training on Vieques. Thank you.
Bueno, ahora mismo se va. Es una multitud de cosas. Originalmente fue un cuento. Pues Seba es un cuento muy bien escrito. Es un cuento de excelente calidad y que trata, pues, de un relato histórico o ficticio que simula ser historia. Un cuento que creció extramuros, que salió de la página y se convirtió en una obra de teatro con todo Puerto Rico como el escenario. Todos los debates en la intelectualidad puertorriqueña esta semana se refirieron a la historia de Luis López Nieves en Claridad. Que llamaron hasta la Fortaleza a pedir cuentas, que por qué el gobierno de Puerto Rico no reclamaba ante las Naciones Unidas cuentas por este genocidio. Después fue un libro, que fue la publicación del cuento con una narrativa acerca de todos los hechos que se desataron como resultado del cuento. Resulta eventualmente en la aniquilación total de un pueblo de Puerto Rico que ha resistido con tanta fuerza y con tanto ahínco la invasión. Seba es la contestación que le da Luis López Nieves a la falsedad de que Puerto Rico no tuvo una épica frente a los Estados Unidos. Es un cuento cosa. O sea, visto de otra manera, y según lo releía en estos días para esta entrevista, es un cuento comiquísimo. Y es la historia de cómo la gente creyó lo que dice el cuento. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. Kaboom! Look out there! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Strike them head on. Lord, they're turning into flames. The whole field's caught up by the woods, the fires, the gas tanks, of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. We're diving on the first one. Now the engine's gone. Hey, Tom Blue! Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. La guerra hispanoamericana en Puerto Rico está desastrosamente indocumentada y mal documentada. Bueno, está muy bien documentada y muy mal leída esa documentación. Todas las historias sobre la guerra hispanoamericana en Puerto Rico las escribieron o los que ganaron o los que estaban a favor de los que ganaron. Es decir, una gran parte de la documentación de la invasión norteamericana a Puerto Rico ha estado accesible desde principios del siglo XX. De manera que es toda mentira. Mentira. ¿Cómo comienza Seba? Seba comienza con una carta dirigida a Luis Fernando Cos, que en ese momento dirigía el periódico Claridad. Víctor Cabañas,
se cartea con Luis López Nieves, el autor del relato. Luis López Nieves acude al periódico Claridad a pedirle, por favor, que en vista de que no tiene noticias hace tiempo de este historiador, se publique el testimonio como una manera, creo yo, de denunciar su posible desaparición. Hace esto porque tiene una amistad muy fuerte con un señor llamado Víctor Cabañas, que dice él que es un historiador, una persona que enseñó historia en la Universidad Interamericana, que ahora está desaparecido. El autor remite a Claridad las comunicaciones que ha recibido por un espacio de tiempo de un amigo investigador de apellido Cabañas, que se ha entusiasmado con una referencia a una frustrada invasión norteamericana de Puerto Rico en mayo de 1898. ¿Cuáles son los documentos que prueban que Víctor Cabañas descubrió esta gran verdad enterrada? El investigador Cabañas tiene que ir hasta un sitio remoto de Galicia para encontrar un mapa de Puerto Rico en que aparece Seba. Esta persona le escribe al autor advirtiéndole que él tiene pruebas de que el pueblo de Puerto Rico resistió la invasión norteamericana en el pueblo de Seba, que existía como evidencia de la resistencia del pueblo de Puerto Rico a la invasión de los Estados Unidos. Bueno, hay miles y miles de mapas de Puerto Rico del siglo XIX en que Seba aparece muy claramente indicado. En el libro de un profesor universitario aparece unas coplas recogidas de Cancionero Popular donde se sugiere que ocurrió una invasión en mayo. Una copla es un cantar popular y pueden ser fuentes históricas. Bueno, como las plenas, la copla puede recoger un incidente de la vida cotidiana y luego ser versificado y cantado. Y puede ser veraz o puede ser inventado. Puede llevar noticias la copla, pero la copla puede también ser amorosa o puede ser humorística. Hay todo tipo de coplas, ¿no? Bueno, en Puerto Rico la tradición ha sido, por ejemplo, que la plena era lo que se llamaba en una época el periódico del pueblo. Es decir, la plena cantada lo que hacía era dar las noticias que los periódicos controlados por los poderes que son no daban. Y son pistas. O sea, la copla es una pista y eso, en eso es muy verosímil el relato de Seba, que Víctor Cabañas, ¿no?, se interesara por el contenido de esos versos o de esa copla, que le referían a algo, ¿no?, que era contraria a la verdad, ¿no?, esa del 25 de mayo. Así que, basado en esa copla, Víctor Cabañas, con una intuición que no tiene ni clara, ¿verdad?, es como Mulder investigando los X-Files, ¿no?, cuando le dan sus intuiciones, va para el Archivo Nacional de Puerto Rico, y allí buscando a ciega, sin saber lo que iba a encontrar, porque no sabe lo que está buscando, se encuentra con otro historiador llamado Jaime Rodríguez, que da la casualidad que había hecho una tesis de maestría sobre el periodo de la invasión norteamericana a Puerto Rico, y que le dice este otro supuesto investigador, Jaime Rodríguez, le dice a Víctor Cabañas que cuando él estaba investigando su tesis de maestría había unas cosas sobre menciones sobre el mes de mayo que nunca estaban claras, como una nébula sobre mayo, una nébula que él no pudo investigar, pero que él cree que ahí hay algo. Y entonces ahí
Con esas dos cosas, Víctor Cabañas dice, toma una decisión que cambiará su vida. Esto todo ocurre según las cartas que él le envía a Luis López Nieves y que están en este sobre que se mandan a Claridad el 27 de junio de 1978. Se tira para Washington para ir a investigar en los archivos de Washington a ver si encuentra su sospecha de que en mayo ocurrió algo importante, en mayo del 98. Y que logra contactar una nieta del general Miles que le facilita acceso al diario de Miles, y en el diario de Miles pues supuestamente está el relato de la resistencia de esta población Seba a la invasión norteamericana. Luis López Nieves enfila sus cañones hacia el general Miles, no solamente porque es el invasor número uno de Puerto Rico, sino porque también supuestamente era el comandante de la masacre de los Sioux en Wounded Knee. Entonces creo que participa en esas guerras indígenas y ese es su expediente, parte de su gran ejecutoria antes de llegar a Puerto Rico. O sea que establece la posibilidad, no la posibilidad, establece el hecho histórico verificable y comparado y constatado de que Miles tuvo en esa guerra, dirigió una masacre contra los indios. ¿Cuál es la inferencia? Si hizo eso allí, pues es posible, no hay que estirar mucho la imaginación para pensar que pudo haber hecho lo mismo en Puerto Rico. Los españoles sabían que los americanos iban a desembarcar en algún sitio fuera de San Juan, ¿no? De hecho, el New York Times, como titular, el 24 de julio, que era un domingo, como titular del periódico, pone: Miles va a desembarcar por Guánica. De tal manera que el elemento sorpresa realmente no estaba ahí. Los Estados Unidos decidieron que no podían sencillamente destruir la resistencia en San Juan, que no podían ocupar la ciudad de San Juan como habían ocupado la ciudad de Manila en las Filipinas. Y por eso, al ser derrotados en San Juan, deciden entonces que tienen que escoger entre invadir por Fajardo y Ceiba o invadir por Guánica en el sur.
alternativa real era desembarcar unas 25.000 tropas en un sitio seguro, y se pensó en Fajardo inicialmente. Hay que entender que en la historia de la ocupación militar de los Estados Unidos, desde 1824, un almirante de los Estados Unidos había diseñado la ocupación de Puerto Rico por Fajardo y por Seibo, y que en sus documentos oficiales era tan idiota que no entendió el nombre de Fajardo, y en todos los documentos lo escribió como Foxardo, F-O-X-A-R-D-O. Y entonces ese almirante, que trató de iniciar en 1824 la invasión y la ocupación de Puerto Rico, tuvo que recibir una corte marcial en los Estados Unidos por él, por sus cuentas, tratar de ocupar a Puerto Rico. De manera que desde entonces, desde la invasión de Foxardo en 1824 por el almirante Porter, ya los Estados Unidos venían trabajando por dónde iban a invadir. Eso se enfrenta a la teoría, después de la caída de Manila, de que no era por Foxardo que había que invadir, que era por San Juan, bombardeando a San Juan como se había bombardeado a Manila, porque San Juan se iba a rendir. Pero San Juan tampoco se le rindió. Y entonces tuvieron que decir, bueno, pues entonces vámonos por el sur, vámonos por Guánica y subimos, ¿por dónde? Por el Asomante. Y en el Asomante se los comió la bruja también. Y en el Asomante se paró la invasión por los puertorriqueños, no por las fuerzas militares españolas, por los puertorriqueños. Y ese día fue que se recibió el cable de que España se había rendido en la guerra hispanoamericana. Hay que ser de Cuamo y de ahí bonito para creer en la batalla de Asomante. Pero en los otros 76 municipios de Puerto Rico, yo espero que haya la suficiente racionalidad para examinar críticamente la documentación, tanto española como norteamericana, para ver que esa batalla no era necesaria. En primer lugar, las tropas voluntarias eran bisoñas. Si uno lee, por ejemplo, la autobiografía de Carl Samuel, se da cuenta que esta gente apenas saben nada de lo militar, ¿no? Son aficionados, son muchachos lanzados a la aventura. Entonces, Miles sabe perfectamente que estas tropas no pueden dar una batalla abierta y frontal con tropas españolas. Hay una supuesta batalla de Cuamo, que fue un combate de menor envergadura del que se le quiere atribuir hoy día, porque los norteamericanos sabían que la carretera de Guayama Cayey, que había sido abierta en años recientes, obviaba la subida de la cuesta del Asomante, y que una vez que tú estabas en Cayey, seguías derechito por la carretera central hacia San Juan sin tener que subir a Asomante. La invasión norteamericana a Puerto Rico fue resistida dramáticamente por el pueblo de Puerto Rico, que se fajó a tiro limpio por los americanos y se rindieron los españoles. Pues los amigos de Cuamo y de ahí bonito les gusta soñar con un pasado glorioso. Para mí el pasado glorioso de Cuamo es cuando pidió que se repartieran tierras entre los desacomodados en las instrucciones de Power en 1812, y no estas pseudo batallas que solo alientan los egos localistas y etnocéntricos de alguna gente. Todo el que lea la historia según Fernando Picó va a creer que este es un pueblo, voy a buscar una palabra elegante para poder decirlo, un pueblo dócil. Lo que pasó en la invasión norteamericana por Guánica es que en efecto se le enfrentaron una docena de puertorriqueños que incidentalmente eran negros y no pudieron detener la invasión
porque los americanos que estaban desembarcando eran miles. Pero yo te aseguro a ti, porque yo soy el nieto de uno de los hombres que bregó con eso, que me lo contó otra vez, que esa invasión se detuvo a la salida del pueblo de Cuamo el 9 de agosto de 1898 y se detuvo para siempre y se derrotó al ejército de los Estados Unidos en las alturas de Asomante en la trinchera unos días después, y que si no fuera porque España se rindió, Puerto Rico hubiera ganado la guerra hispanoamericana a los Estados Unidos. Creo que sí, obviamente hubo combate, pero tampoco inflemos el nombre más allá de eso, ¿no? Yo no sé cuál es la obsesión con encontrar la resistencia en Ceiba o en donde sea. Es decir, ¿qué es lo que se quiere probar? ¿Que en Puerto Rico la gente no es dócil? Pues mira, la violencia es rampante en Puerto Rico en muchos órdenes. Si eso es lo que se quiere ver. Aquí se mata una mujer cada que sé cuántos minutos. Hay todo tipo de violencia doméstica, violencia contra los niños, violencia contra los deambulantes, contra los dominicanos. La gente se mata en la calle porque alguien le da un corte de pastelillo a otro. Es decir, violencia, aquí hay mucha violencia. El problema de la teoría del puertorriqueño dócil es que es una teoría del problema del colonizado que internaliza los valores del colonizador. Esa percepción derivada del imperio la internalizan los historiadores, algunos, y los dramaturgos, algunos, del país colonizado. Y el mejor ejemplo del nacionalismo que se traga las mentiras del imperio se llama en la historia de Puerto Rico René Márquez. Fundamentalmente es una historia de negociación y acomodo con la presencia norteamericana en todos los órdenes. ¿Y por qué no habría de ser así, dado lo que ha ocurrido en Puerto Rico? Es decir, ¿por qué aquí habría de haber una revolución o una resistencia? O sea, Asomante, eso es un chiste. Que unos 10 o 11 españoles o criollos en un aparato armado auxiliar del ejército español pelearon con las tropas norteamericanas por un ratito en Asomante. ¿Prueba qué? No va nada. O sea, eso es como ridículo, elevar eso a nivel de batalla y de heroísmo. O sea, es una cosa patética. Me parece que es un chiste mal gusto. Cuando, si tú quieres estudiar eso, pues tienes, o sea, en Cuba hubo guerra, en Filipinas hubo guerra, hubo guerra de independencia en América del Sur, las colonias norteamericanas se sublevaron, hubo guerra, eso son guerras. El pueblo puertorriqueño ha dado ejemplos dramáticos a través de la historia de que no solamente no es un pueblo dócil, sino que es, para que lo entienda todo el mundo, el único pueblo que ha tratado de asesinar al presidente de los Estados Unidos y el único pueblo que ha tiroteado al Congreso de los Estados Unidos de América. No somos extraordinariamente afortunados en Puerto Rico por no haber tenido esas épicas, por no haber tenido esas guerras, por no haber tenido esa destrucción y esas muertes que implican la guerra. Es decir, que aquí se haya podido dar un proceso político que nos ahorrara eso. ¿Por qué la búsqueda de esa victimización
de esa épica, de esa tragedia. Desde la batalla de Juan, desde la batalla de Asomante, desde las partidas sediciosas, desde la experiencia traumática del asesinato de Francis Riggs y del asesinato de los asesinos de Francis Riggs, los puertorriqueños en la revolución de 1950, los puertorriqueños en el ataque a la Casa Blair en la Casa Blanca después de la revolución de 1950, los puertorriqueños en el ataque al Congreso de los Estados Unidos por Lolita Lebrón en 1954, los puertorriqueños en el ataque a Frances Tavern en Nueva York por los macheteros, los puertorriqueños en el robo de Boston por los macheteros, los puertorriqueños en el asalto a la base Muñiz por los macheteros, los puertorriqueños tienen una trayectoria de violencia reivindicatoria que contradice totalmente la teoría de que este es un pueblo dócil y que tiene un panteón entero de gente que ha dado la vida por la afirmación nacional de Puerto Rico. Yo creo que Seba borra por completo el mito del puertorriqueño dócil, pero sustituye en su lugar un mito que no sé si es mejor o peor, que es de que el puertorriqueño es crédulo. En Puerto Rico, en el momento en que ese cuento salió a la publicidad, Puerto Rico se lo creyó. Lo que pasa es que con el mundo tan rápido, la gente no reflexiona lo suficiente y se cree cualquier cosa. Es muy poco probable que se haya podido concertar una conspiración de ese tipo por tantos años, ¿no?, y que abarcara una gran cantidad de personas, o sea, para poder sostener eso y que tuviéramos que esperar a que Cabañas encontrara a Ignacio Martínez en un lugar de la Sierra de Luquillo, en el barrio Duque, en Nahuapo. Procediendo yo de esa zona, conociendo la proximidad entre Nahuapo y Ceiba, o sea, que lograran exterminar de la faz de la tierra todo posible testigo. Testigo con el testimonio, ¿verdad?, que fuera una sola persona. Todo eso para mí es bien inverosímil. En un pueblo, en una isla tan pequeña, donde todo el mundo se conoce, donde casi todo el mundo está emparentado, eliminar un pueblo, no importa que haya sido de reciente creación, no puede ser ignorado por los pueblos vecinos. Ni que hubiese un desierto del Sáhara entre Ceiba y Fajardo y Humacao y todos los demás pueblos cercanos. Es decir, todo el mundo se conoce en este país. ¿Cómo se borra el recuerdo? Se puede borrar físicamente un poblado, pero borrar el recuerdo de la gente que vive, que colinda con el pueblo, es un disparate colosal. O sea, la historia tiene mecanismos para verificar que no ocurrió lo de Seba. En primer lugar, el hecho de que hubo resistencia armada de la parte de los puertorriqueños. En segundo lugar, que existiera un pueblo de reciente creación que fue borrado de la historia. En tercer lugar, el atribuirle a Muñoz Rivera el papel de un traidor. Que se realizara una conspiración de forma tal y tan perfecta que se aniquilara a todo el mundo y que no se filtrara hacia Nahuabo, por ejemplo, o hacia Fajardo,
la desaparición del supuesto poblado este y de su gente. La pregunta es, ¿cómo pudo pasar desapercibido en Nahuatl un bombardeo intensivo de Ceiba? La carta de Miles, por ejemplo, el general Miles, que escribe el número 7 con cruzando el número como se hace en Europa, es una cosa poco hecha en Norteamérica. Lo más inverosímil hay es que él pudiera sacar el diario, sacar fotocopias, dejarle las fotocopias y llevarse el original. Eso es una de las cosas ilógicas del cuento, porque Miles, para borrar el ejemplo heroico de estos puertorriqueños, decidió dilapidar un pueblo, fusiló a la gente, el que no murió en batalla fue fusilado, y encima de ese pueblo se construiría luego una base militar. Y lo raro es que después de pasar todo ese trabajo y de borrar todos los documentos, dejó su diario. Me parece a mí que si uno es un genocida con todos los documentos, lo menos que hace es poner en primera persona el testimonio de que él es el responsable de ese genocidio. Bueno, esa es una de las tantas cosas ilógicas en el cuento de Seba. Y después, cuando Miles habla del Cid, hay muchos estudiantes de español que no saben quién es el Cid, y como el general Miles, por buena que fuera su educación, ¿cómo va a saber y mencionar al Cid en una carta? Lo que hace más creíble el cuento es que viene después del Cerro Maravilla. El Cerro Maravilla también creó una sensación en la gente de que todo es posible, de que siempre se puede manipular la evidencia, de que los testimonios que se dan en las Cortes de Justicia son falsos, no siempre son verdaderos, y de que si de la misma manera que en Maravilla se mintió vulgarmente, ¿por qué no hacerlo en el caso del 98? Me hubiera gustado analizar Seba con una computadora para decir definitivamente si es mentira o verdad. Pero el autor lo hizo imposible, porque las muestras de cartas de Miles son traducidas al español, con la excepción de una sola carta que solo tiene 98 palabras, que no es una muestra suficiente para determinar si Miles fue el verdadero autor de esa carta. Es muy convincente en ese sentido para el que piense que únicamente lo que el historiador hace es eso, o sea, que la única manera de demostrar es refiriéndose a documentos, mostrando ejemplos, ¿verdad?, o copias de esos documentos, o hablándonos de diarios, ¿verdad? Y lo que se olvida es que el historiador, pues, lo primero que hace es validar la realidad del documento. O sea, que no basta con decir este documento, el diario del general Miles o el mapa tal, ¿verdad? Habría que corroborar eso. Pues yo no sé, no me dijeron. Por aquí estaba el campo de golf. No, el campo de golf es para otro lado. No, es aquí. Míralo, ahí están. Ahí no era. Entonces, yo no sé, a lo mejor están consiguiendo algo. Ahí no era. Ahí no era. Tanque del 82. Thank you.
Esta excavación fue un error. Realmente no íbamos a excavar en esta área, pero pues, o sea, esto no es una cosa tan extraña. Esto, nosotros nos esperábamos encontrar cosas raras en el área. Usamos un tipo de artefacto para eso. Yo no contemplaba abrir aquí. Como te estaba explicando, nosotros íbamos a estar revisando el área más abajo, pero ellos no entendieron bien y curiosamente encontraron algo que no habíamos encontrado hasta ahora. Mm-hmm.